Bueno, vamos a analizarlo y arranco con la pregunta que ustedes lanzaban. ¿Viene expulsado Osvaldo Blanco? Pregunto a Marcelo Carvalho, porque la verdad que cuando la cobra la falta parecía al revés, ¿no? Es decir, parecía falta de Suárez sobre Osvaldo Blanco, es lo que pensábamos todos. Después va a revisar el VAR y dijimos, lo va a expulsar a Suárez. Y no, era más bien para Osvaldo Blanco. Sí, la verdad que, bueno, a primera instancia, hasta no tener la imagen que después pudimos observar, donde Osvaldo Blanco, como que en la dinámica de la carrera, del tranco que da, pisa al rival. Suárez, sí. Pero es una situación propia del juego, ¿no? Lo que llama la atención es lo que decía Eric, ¿no? Que la gente del VAR le llama. Interpreta. Y no interpreta el juego, ¿no? Es, claro. Es algo llamativo porque creo que el VAR está en un cuestionamiento hace un tiempo, se ha llamado a mejorar en esa parte, pero hoy no solamente genera que ahora quede con un jugador menos, sino que el partido, después de la expulsión, entra en un hueco, sí, es verdad, que le quita toda la dinámica que quizás pensábamos ahora iba a tener. Entra en un hueco por culpa de Bilsermann, digo, por no tener la capacidad de hacer pesar ese hombre de más. Sí, porque al final, como que Bilsermann, bueno, ¿qué pasó después de la expulsión? Aurora replegó líneas, ¿no? Muy cerca al área grande, empezó a defender en esa zona. Y Bilsermann llegaba a tres cuartos, pero en la parte final del terreno las ideas se diluían para poder llegar al arco. Tigo Sports.